questa grande letteratura secondaria sopra Marx, miles y miles de libros, decenas de artículos, de capítulos escritos en los últimos 180, 160 años, uno de los temas más debatidos fue el tema do, así llamado Joven Marx. O Joven Marx primero fue una sorpresa porque o Joven Marx no publicó los muchísimos textos que él escribió, la crítica a filosofía del derecho de Hegel, la tesis sobre Feuerbach, un manuscrito económico-filosófico del 44, la ideología alemana, mucho más. Son todos textos que Marx o Marx y Engels dejaron inacabado, fragmentario. Estos textos fueron publicados solo en 1932 en alemán, pero en verdad comenzaron a circular después de la Segunda Guerra Mundial. Hitler tomó el poder en 1933, destruyendo toda la literatura sobre Marx o marxismo. Entonces, en esta fase muy particular, muy crítica, muy dramática de la historia intelectual, filosófica europea, textos como los textos de Joven Marx, textos como los manuscritos de 44, ayudaban a los pensadores europeos a repensar la situación en Europa. ¿Por qué el nazismo aquí? ¿Por qué es necesario voltar a una concepción de humanismo que este Marx ofrecía ainda más que los textos económicos como Capital? Además que la economía de Marx era casi monopolio de la Unión Soviética con este dogmatismo, economicismo del tiempo. Entonces, en este grande debate, el debate más importante, no solo de Europa, yo hablaría de larga parte del mundo marxista y donde los partidos comunistas eran grandes, significativos, como en Francia, en Italia y otros países, hay dos interpretaciones que van a disputar el espacio de la interpretación de Marx sobre ese tema. La primera interpretación es de autores existencialistas, también católico, cristiano, jesuitas, progresistas, y le hablaron de la superioridad del joven Marx sobre un Marx maturo de la economía política. A otra interpretación, también muy conocida, interpretación que autores como Luis Althusser o como los soviéticos empujaban más, o sea, que el joven Marx ainda no era un autor marxista, que solo después de la ideología alemana, solo con el manifesto comunista, entraba en una crítica verdaderamente marxista. Yo creo que las dos interpretaciones son erradas, y de verdad hay una continuidad de Marx. Y Marx también, esta continuidad puede se encontrar y se entendió después esta continuidad cuando otros textos de Marx fueron publicados. O más importante es el Grundriss, el primer manuscrito preparatorio del Capital. Entonces, concepto como concepto de alienación, que antes se achaba era un concepto que solo estaba en los textos de Joven Marx, mostranse importantes, relevantes también en escritos económicos y maduros, de Marx da madurez. Entonces, esta idea de continuidad yo acho la interpretación más correcta. Claramente una continuidad con el desenvolvimiento de categorías económicas que en los años 50, 60 son mucho más desenvolvidas, mucho más útiles, interesantes que los escritos de Joven Marx.